Cuéntenos qué le sucedió, qué accidente tuvo para estar ahorita con esta pierna ciencia. Yo me fui a visitar a mi hermano al Triunfo, un sitio que llamaban Las Chotas. Y de ahí nos fuimos a la finca y al salir nosotros, no sé si mi hermano no se dio cuenta del carro que bajaba porque era pista y él tenía que ver plantado. Y él pasó donde yo vi que el carro se nos vino encima. Dice, yo no sé más porque yo debía despertar el otro día. Y de ahí el sábado, fue el día viernes a las 3 de la tarde. El sábado a las 6 de la tarde me dieron el pase del Triunfo a Guayaquil, en el hospital Luis Bernas. ¿Qué le sucedió en el accidente? Allí me arrancaron, casi me arranca la pierna, la canilla, eran los golpes, todito esto por aquí, tengo esto de aquí también, esto de aquí, atrás, aquí en la cadera, aquí la muñequita, esto era quebrada todito, aquí la frente, por aquí, por eso, gracias a Dios ya me he sanado. Y esto de aquí eran unos clavos que me pusieron primerito, le daban acá, así, y aquí, acá arriba, quitan los huecos. Eran grandotes y se me infectaron y me lo sacaron y me pusieron estos aquí. ¿Qué tiempo va a estar imposibilitada de caminar? El doctor me dijo un año, hasta que pegue el hueso. La silla que acaba de ser de entregada va a ser una gran ayuda para usted, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, porque yo eso es lo que ocupaba para poder, me toca irme a Guayaquil a hacerme revisar y ya cogí y ocupaba una sillita para poder salir, porque de aquí me sacan así en brazos para afuera, marcada. Ya va a ser una ayuda para movilizarse, sí, ¿no? Sí, eso sí es una ayudita para poderme movilizar. Hasta costumbre para poder salir afuera, porque yo solo aquí encerrada ya. Me siento muy, muy mal aquí. Bueno, tal vez unas palabritas de agradecimiento al señor alcalde, a su esposa. Sí, muchísimas gracias por darme la sillita a la esposa, a don John Cherros, que es muy conocido. Nosotros lo conocemos muchos años porque mi hija también trabajó ahí un day cuando estaba todavía el papá vivo. Y de parte le agradezco mucho por tener la gentileza de darme la sillita. Que yo tengo un gran amigo, no preciso ni decir.